El tabaquismo es una enfermedad prevenible que se ocasiona por el consumo frecuente de tabaco. Dicho padecimiento actualmente afecta a más de 1.1 mil millones de personas en todo el mundo, de los cuales 13 millones de fumadores activos están ubicados en México, en tanto que 48 millones son pasivos. El porcentaje de fumadores ha disminuido en los países desarrollados, mientras que en países subdesarrollados como México, los índices van en aumento. ¿Cuándo se considera que ya es una adicción? Cuando la persona ya fuma más de 10 cigarrillos al día. ¿Y esto qué cosa va a condicionar? Que conforme cada vez que se fuma un cigarrillo se abren receptores a nivel cerebral. Y cada vez, como el cigarro tiene dos acciones, una acción estimulante y una acción sedante. Conforme va pasando el tiempo y fuman un cigarro, tienen la sensación de placer, ya se abrieron unos receptores. Cuando vuelven a fumar, ese cigarrillo ya no le es suficiente para tener esa sensación placentera. Aumentamos dosis. En entrevista a la médico general Ana María Velasco, explicó que las consecuencias derivadas del consumo de tabaco son graves, pues a diario mueren 122 personas. Puntualizó que esto se debe a los compuestos de los cigarros, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y más de 4.000 agentes cancerígenos. ¿Qué vamos a hacer en piel? Al estar fumando y se está inhalando el monóxido de carbono, vamos a dañar, acelerar el envejecimiento y la muerte celular, y principalmente en cara y manos, de lo que están inhalando. Entonces, sí hay daño celular, también se puede manifestar por acné. Los padecimientos más comunes por el consumo excesivo de tabaco son cáncer de pulmón, labios, lengua, garganta, esófago y vejiga, problemas de colesterol, adicción a la nicotina, enfermedades del corazón, insomnio, bronquitis y enfisema pulmonar, solo por mencionar algunas. Entre otros padecimientos menos graves destacan sequedad de boca, dientes amarillos, enfermedad de las encías, aparición de sarro, caries, hemorroides, osteoporosis, color amarillento de los dedos y la aparición de arrugas. Cada año que ellos fumen, o en relación a una persona que no fuma, se van deteriorando de 3 a 5 años. O sea, echan a perder su vida durante 3 o 5 años menos que una persona que no fuma. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.